se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica, Staminal. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica Staminal le puede ahorrar de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria, ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consiga el ahorrador de electricidad Staminal llamando al 902-106-171. Staminal, alta tecnología de ahorro. Ahorrador de energía eléctrica Staminal Interworks es la solución a la crisis económica y a sus gastos abusivos de energía. Ahorre hasta un 35% de su factura de electricidad, de su negocio o industria, sea cual sea su dimensión comercial. Tenemos un ahorrador Staminal Interworks que se adapta a sus necesidades. Pídanos presupuesto sin compromiso al 902-106-171. ¿Por qué rechazar la solución a su crisis económica? Ahorrador de energía eléctrica Staminal Interworks le propone reducir hasta el 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí El Enfoque, como siempre, con ganas de informarles, con ganas de que pasen un buen rato. Hoy vamos a hablar del mundo del perro, el mejor amigo del hombre, según muchos. Y bueno, nosotros no vamos a desmentirlo. Y vamos a hablar pues con dos especialistas. A mi izquierda se encuentra José Peláez. Buenas noches, criador. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Encantado, ¿no?, de estar con vosotros de nuevo. Exactamente, además hace unas semanas estaba para otro tema y bueno, pues hoy nos vuelve a acompañar. Y a mi derecha se encuentra Agustín López Melo, criador también, juez. Buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Bueno, juez de cuidado. Exactamente, no vayamos a confundir, que últimamente parece que... Disposiciones caninas. Exactamente, disposiciones caninas. Buenas noches, Agustín. Hola. Bien, vamos a hablar del mundo del perro, vamos a hablar del mundo de la competición del perro, principalmente porque en España y en Canarias particularmente, pues hay muchísima afición, hay muchos criadores, hay mucha competición, y tenemos muy buenos ejemplares en diferentes razas. José Peláez, bueno, muy especializado, porque además lleva muchos años como criador dentro del pastor alemán, y Agustín López Melo, hombre, aparte de ser un juez de exposiciones caninas sobre nuestro querido presa canario, dogo canario, presa canario, aparte de otras razas que él, bueno, pues también ha criado. Ya hablaremos un poco de todo, además sobre todo Agustín, que quiere hablar mucho de esta raza autóctona que tenemos aquí, como la del presa canario. El mundo del perro, José, bueno, tú eres un criador de pastor alemán, pero en general el mundo de estos animales es comprendido por la sociedad, porque el perro parece ser que sale, sobre todo hablo de los medios de comunicación. Ahora ya parece que está un poco más tranquila la cosa, pero salía mucho en plan espectáculo, en plan de cuando pasaba algo, en plan de que había algún accidente, parece que el perro se le demonizaba, ¿no? Porque era como una especie de demonio, ¿no? Claro, cuando ocurre un accidente de este tipo, pues como ocurren pocos, por eso son noticias. Son noticias. Pero desde luego tendríamos que canalizar desde un contexto mucho más profundo, porque los perros también hacen un gran servicio a la sociedad. Últimamente, con todos estos catástrofes que hemos tenido, hemos visto a la gente especializada, bomberos especializados con sus perros, transportándose desde España hasta Japón para buscar personas o supervivientes debajo de esos escombros cuando ha habido los tsunamis. Es decir, que habría que analizarlo en ese contexto. Lo que ocurre es que cuando hay una mordida de un perro, sea un pastor alemán o sea un Doberman o otra cualquier raza, pues claro, se siembra, diríamos, entre comillas, el pánico. También la prensa, tanto escrita como hablada o la televisión, pues también hacen su papel, que lógicamente los que no son amantes de los perros aprovechan un poco para ponerlos de alguna forma en entredicho. Pero yo creo que habría que analizarlo en un conjunto y entonces la balanza se inclinaría sobre los servicios que presta el perro a la sociedad. El mejor amigo del hombre. ¿Esa frase es correcta o está demasiado magnífica? No, yo creo que es correctísima. Es decir,
Yo, por ejemplo, estoy prácticamente las 24 horas del día con un perro al lado mío. Uh-huh. Es decir, por la mañana lo saco, corro con él, lo entreno, le doy un poquito de clase de obediencia y está todo el día, me lo llevo al despacho, ahora está esperándome que salga. Sí, aquí. Hay que decir efectivamente y... que con nosotros no lo hemos sacado en antena, pero nosotros se encuentra una Doberman aquí fuera, en la recepción nuestra, está por ahí una Doberman muy tranquilita, ni uno se entera que está aquí porque efectivamente es muy educada. Sí, sí, no, es la... Algo que descubrí recientemente, porque yo siempre se me ha dado la enseñanza en un perro, pero no me había metido nunca con temas de trabajo. Entonces, uh-huh, pues hay unos perros que tienen que pasar una serie de pruebas de sociabilidad, que en términos caninos le llaman la BH o la ZTP, esos términos que son luego para ir a competir y a lograr títulos de trabajo. Uh-huh. El mundo de la competición... José, tú que llevas muchísimos años en el mundo de la competición, ¿es otro mundo con respecto a lo que conocemos como el perro de compañía, el perro de casa, el perro que nos sirve para pasear, que aprovechamos nosotros para correr y lo llevamos a él también para que haga jogging o footing? ¿No tiene nada que ver ese mundo de la competición? No, realmente casi todos conocemos de una forma mucho más profunda lo que es el perro de compañía. Perro que tenemos en casa, que de alguna forma convive con nosotros y que forma parte de esa unidad familiar. Pero luego existe el perro de competición, que son auténticos deportistas. Uh-huh. Entonces, claro, hay una situación que bueno, por las normativas que hay vigente en cuanto a cría, adiestramiento y demás, pues tiene que ser de una forma muy, 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 muy específica. Y es así que se aparta un poco de lo que es el perro de compañía. Uh-huh. Pero es un mundo apasionante. Es decir, como decía Agustín, el preparar un perro para trabajar con él, para luego ir a un examen, comportarse, diríamos, de una forma efectiva en un terreno que no conoce, en una ciudad que tampoco conoce, con gente que no la ha visto nunca, pues es un reto. Para los que nos gusta la competición, es un reto. Tú has criado pastores alemanes durante muchísimos años, has competido al máximo nivel, incluso fuera de las fronteras españolas. ¿Cómo está ahora mismo esta raza del pastor alemán, sobre todo en Canarias? Aquí ha habido un problema muy importante y ha sido pues que el club, que era, diríamos, el puntal, lo que sostenía a la raza, pues parece ser que no está en una situación demasiado buena. ¿Esto qué significa? Pues lógicamente que se han acortado lo que son las competiciones, no se están haciendo pruebas de trabajo, la raza no está atravesando su mejor momento. Yo hablo de Las Palmas, en Tenerife funciona muy bien, ellos incluso han hecho una pre-Siger, que es una exposición anterior a lo que es la Siger española o la exposición nacional de cría. Ellos están funcionando muy bien, pero desgraciadamente en Las Palmas en estos momentos está atravesando un bache, que yo diría más que un bache, un sobacón. O sea que está fuerte la cosa. Hablamos de la raza autóctona, el presa canario, dogo canario, presa canario, porque además con esto del nombre hubo mucha polémica en su momento, ¿no? Porque para registrarse a nivel mundial, eso de presa al principio parece ser que no entraba a la gente. Bueno, fue una condición que nos puso en su día la FSI. Que es el máximo organismo de a nivel mundial. A nivel mundial de todas las caninas. Entonces era justamente el tema que comentabas antes de la prensa. Bueno, cada vez que ocurría un accidente, perros peligrosos, y no se oía sino perros peligrosos. Y bueno, y la FSI en aquel momento pues nos obligó, nos puso como condición que con el nombre de presa canario no se iba a registrar el animal, no iba a entrar nunca en la FSI. Teníamos que buscarnos otro nombre. Entonces, antes de que nos exigieran dogo español o cualquier otro tipo de dogo, que era posible, ¿no?, porque esto es España, se nos ocurrió lo de dogo canario. Sabíamos que eso era una medida provisional hasta que realmente el perro entrara en la FSI y luego... Yo siempre lo he llamado por presa canario, pero a nivel oficial es dogo canario. Ahora es dogo canario, presa canario. Y hemos vuelto otra vez a...
¿Dónde al nombre de origen. ¿En la raza cómo se encuentra ahora mismo la del presa? Bien, muy bien. Yo creo que está atravesando uno de los mejores momentos. Es decir, el perro... Porque esta raza se ha extendido por todo el mundo. Sí, el perro ha sido, vamos, es un perro muy llamativo, perro que tanto en Estados Unidos, que ha entrado de una forma brutal, te hablo de Rusia, ahora los chinos están locos con el presa canario, importando hembras preñadas y criando ellos los cachorros allí. Además, ya te señalan con qué perro tiene que ser y con qué perro... de qué perro quieren los cachorros, y ya te digo, entrar en la FSI fue una explosión y el animal está, bueno, ya digo, esparcido por todo el mundo. ¿Y en Canarias bien? Bien, bien. Mejor en estos momentos, yo creo que hay más criadores en Tenerife que en Las Palmas, criadores, me refiero a criadores que estén metidos en el mundo de la competición, que se desplacen. No sé, a una mundial, a que se desplacen a Estados Unidos, que se desplacen a Argentina o a donde haga falta, ¿no? Hay más criadores ahora mismo en Tenerife que en Las Palmas, pero claro, hay muchos más en la península que en Canarias, cosa que la gente le extraña. Y hay perros, hay criadores, sí, hay más criadores de presas en península que en Canarias y en el resto del mundo que en España. Claro. Pero no son personas que tienen un perrito, no, que tienen un criadero. ¿Dónde se llevan las normas? ¿Desde aquí, desde Canarias, las normas de la raza, los posibles cambios en su...? Bueno, eso es lo que quisiéramos todos. Es decir, yo creo que fui uno de los pioneros en meter el perro en Estados Unidos, siempre con el club de Estados Unidos... procuré que estuviera siempre conectado con el club de con el club español del presa. Así fue, para que respetaran el estándar nuestro, porque si a los americanos los deja solos, ellos hacen su perro a su medida. Entonces siempre hemos tenido ese contacto y hasta ahí la cosa ha ido bien. Pero yo creo que ya una vez el perro en la FSI, ya tenemos el fenotipo, el perro se ve que hay raza. Ahora el club debería poner unas normas, temas de displasia, temas de temperamento, temas de sociabilidad, en fin, son normas que las tiene cualquier club, las tiene el club del pastor alemán, del Rottweiler, del Doberman, todos. Estos perros que realmente son perros un poquito temperamentales y hay que pasar por una serie de pruebas. Y para criar con la normativa del club. Porque ¿y de qué parte tiene que salir? ¿Del propio club? Del propio club. El propio club tiene que poner sobre la mesa, pues con los criadores y jueces, la normativa, y el que quiera criar con la normativa del club, pues criará. Y el que se compra una perrita y la quiere cruzar con el perrito de fulanito, que lo haga. José, muchos años en competición. Ha ido a competir a Alemania, que es de la... donde está la madre del cordero, del pastor alemán. ¿Cómo has visto el aunque ahora ya últimamente no está yendo a competir, me decías, por lo menos a las máximas competiciones, pero el nivel de los pastores alemanes canarios era bueno, ¿no? Sí, nosotros presumíamos aquí de lo que era la delegación de Las Palmas y también de Tenerife, de cosechar unos éxitos importantísimos en... cuando íbamos a la Exposición Nacional de Cría, que es el máximo exponente de la raza en España. Entonces, nuestro nivel era, diríamos, muy alto. Allí cuando nos veía, ya está aquí esta gente, vamos a ver lo que traen hoy, porque siempre diríamos que aparecía alguna sorpresa. Lo que está claro con las competiciones, con los clubes que funcionan, es lo que comentaba Agustín. Hay unas normativas que hay que cumplir y eso es lo que selecciona la raza. Porque el criar con un perro, bueno, un perro guapo lo cubrimos con una perra bonita y seguramente que nos van a salir hijos preciosos. Bueno, pues no es así. Cuando un club funciona muy bien, pues pone unas normativas y esas son las que hacen y seleccionan a la raza. Son, pues hay que mirar lo que son el carácter, es muy importante. El color es importante, a veces hasta el color de las uñas, el color de los ojos. ¿Qué voy a contar a Agustín que no sepa, que lo tiene que juzgar cada vez que está invitado en una exposición? Entonces, si no existiesen esas
estos clubes, si no existiesen esas competiciones, pues posiblemente la raza iría degenerándose de una forma bastante, bastante rápida. Entonces, yo creo que es muy importante el mundo de la competición para mantener las razas vivas, para que nos sigamos los criadores adaptando a ese, o acercándonos a ese estándar de perro ideal. Qué importante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Agustín López Melo y con José Peláez. Estamos hablando del mundo del perro. Volvemos enseguida. Ahorrador de energía eléctrica Staminal Interworks es la solución a la crisis económica y a sus gastos abusivos de energía. Ahorre hasta un 35% de su factura de electricidad, de su negocio o industria, sea cual sea su dimensión comercial. Tenemos un ahorrador Staminal Interworks que se adapta a sus necesidades. Pídanos presupuesto sin compromiso al 902-106-171. ¿Por qué rechazar la solución a su crisis económica? Ahorrador de energía eléctrica Staminal Interworks le propone reducir hasta el 35% de su factura de electricidad. Se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica, Staminal. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica Staminal le puede ahorrar de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria, ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consiga el ahorrador de electricidad Staminal llamando al 902-106-171. Staminal, alta tecnología de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos hablando del mundo del perro. Estamos con Agustín López Melo y con José Peláez. Agustín, estamos hablando del mundo de la competición. Estamos hablando que tú eres juez. ¿Cuántas competiciones habrás estado, ¿no? Muchísimas, ¿no? Unas cuantas. Y incluso has salido fuera de estas fronteras, ¿no? Sí, Estados Unidos. O sea, que has ido a juzgar a Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo es el público americano? Bueno, ¿lo acepta bien? Sí, ellos son muy espectaculares. Son muy deportivos, son también. Muy espectaculares. Cuando yo fui a jugar en una de las primeras monográficas en Estados Unidos, en Cleveland, me tropecé con perros de muy baja calidad. Entonces, claro, tiene un poco que abrir los ojos a los propietarios, ¿no? Que los tiros van por otro lado. Entonces, posiblemente en aquella época los criadores, pues claro, no sabían el resultado de los cruces que estaban haciendo, mandaban cachorros y claro, eran en los comienzos de la raza y había ciertos problemas, pero afortunadamente año tras año se ha hecho la monografía en Estados Unidos, va subiendo el nivel, van diferentes jueces, yo no he vuelto, pero bueno, yo creo que los especialistas han pasado todos por ahí y bien. Los jueces del Presa Canario, ¿la mayoría son canarios o no? Ya no, prácticamente... No, canarios creo que somos 3 o 4. ¿El resto son todos fuera? Hay jueces... ¿Incluso jueces extranjeros? No, extranjeros no. Jueces de razas españolas, hay un par de ellos, y luego jueces... otros jueces... Pero no específicos del Presa. No. Es decir, son especialistas del Presa, por ejemplo, en Alicante, Salvador Serrano, en Asturias, Paloma Iglesias, en Andalucía, Felipe, bueno, ahí hay jueces. Uh-huh. Sí, la raza ha ido más, claro. Sí, sin lugar a dudas, el perro está en un momento óptimo. Uh-huh. Hablamos de la canina, de la exposición canina, aquí hay una delegación de la canina, ¿no? Sí, aquí hay una sociedad canina de Canarias. Sociedad canina de Canarias, sí. que pertenece a la sociedad española, ¿no? La sociedad canina Correcto. Española, ¿no? ¿Qué relación tienen los criadores y sobre todo diferentes razas con la canina, con esta canina canaria? Bueno, diríamos que un poco está también ahí, prácticamente se limita a hacer los trámites de los pedigrís de los perros y demás papeleos que tengan con la canina central. Y a organizar una exposición cada año que se realiza como norma en el mes de junio. Poco más.
poco más. ¿Y tú, Agustín? No sé, Agustín, más o menos... sí. Bueno, es lo mismo. Ellos hacen la de Las Palmas, la de Fuerteventura, gestionan los pedigrí, los loes de todos los criadores que no son socios de la Central Canina, de la Real Sociedad, y ya digo, con Fuerteventura y Las Palmas y algún que otro concurso, es donde ellos se mueven. Luego ya los clubes de razas, como puede ser el Presa o el Pastor o la raza que sea monográfica, ya pide permiso a la Sociedad Central y normalmente organizan las monográficas y con sus jueces especialistas o los traen de otro lado. Oye, ¿los medios de comunicación apoyan un poco este tipo de competición, este tipo de...? Poco se les ve. Poco se les ve, ¿no? Poco se les ve. Ni imágenes, ¿no? No. Son... no sé, sí, siempre en una exposición internacional, tanto de Las Palmas como de Tenerife, siempre hay alguna cadena de televisión que se da un salto, da unas ráfagas y poco más para el comentario del domingo o la noche o el lunes. ¿Y eso los criadores, los jueces, asumen toda esa falta de proyección al público en general, a la sociedad a pie? Realmente a estas exposiciones va el aficionado puro y duro, es decir, no... si se hiciera en un lugar más céntrico de la capital, la gente podía iría, ser, ¿no? que bueno, que irían con los niños, con esto, pero claro, es un tema tan se ha puesto tan monográfico, diríamos, que ya van con los perros, o ya vamos con los perros en nuestra body kennel, el perro sale en el momento que tiene que salir al ring, vuelve y entra. Antiguamente, cuando se hacía en el Parque Dorama, los perros se quedaban allí, no había barriquenes, los llevamos en el coche, los amarramos allí en el alrededor del parque, y bueno, la exposición duraba todo el día y nos quedábamos ahí, los ganadores, los perdedores, los curiosos, los niños, los abuelos. Era otra historia, pero ya ahora es mucho los perros de peluquería, pues mira, imagínate, es un círculo allí totalmente cerrado, ¿no? O sea, preparándolos para el momento, ¿no? La sofisticación Yo creo que ha quitado un poco el romanticismo, ¿no? Ha quitado un poquito del mundo de la competición. Los perros no se pueden tocar, no se te ocurra tocar un perro que está de peluquería y le, ay, qué niño, qué bonito. Porque bueno, te pueden insultar, ¿no? Si vas con un niño, todo un trabajo ya de perder. ¿Y todo esto mejora en cuanto a la imagen que se puede dar al público en general, al llegar más al público? Porque lógicamente también en la promoción hará que en el futuro haya más criadores, porque esos niños, pueden ser los futuros criadores, ¿no? Sí, pero ya te digo, es un mundo de competición y entonces como se limita la competición. Es decir, que no creo yo que vaya un aficionado a coger más afición, un aficionado al mundo del perro en una competición. A lo mejor, pues, oye, me gustan los perros, para mí ese tema, pues no me gusta. Hay mucha gente que tiene perros y se olvida de las competiciones porque... Luego está la opinión del juez, que si sí, que si no, si me aplicó el estándar a rajatabla, si no, que aquel perro es más feo que el mío y todas esas cosas. ¿Los criadores aceptan de buen grado los criterios de los jueces? ¿Criterios de los jueces? Sí, vamos a ver, el verdadero criador es su guía, es decir, el juez de alguna forma, si es un juez especialista. Claro, en España hemos tenido y creo que seguimos teniendo, Agustín, el all-rounder, el hombre que juzga muchas razas, desde luego no... Que no puede... Claro, entonces, pero yo soy partidario del juez especialista y ese es el soporte, ese es el timón del criador. Cuando el juez califica a los perros, pues lógicamente los que están quedando primero son los perros mejores. Y de ahí tiene que... Y ahí es donde se fomenta y donde se basa la cría luego. Es decir, todos los criadores que consideren criador, porque claro, luego también hay gente oportunista que querían perros porque en ese momento se venden, están de moda y bueno, hacen dinero con ellos. Pero el criador que realmente lo que le importa es la mejora de la raza, el juez es su sustento. Entonces, claro, que aceptan los criterios. Siempre hay alguien, como dice Agustín, que desentona o puede pensar, pero desde luego yo creo en la, vamos,
en la eficacia y la labor imparcial de lo que es el juez de belleza de una competición de canina. Tú has tenido campeones, bueno, has tenido perros, campeones a nivel internacional incluso, ¿no? Eso sí. Me imagino que eso lleva una labor muy dura, ¿no? Sí, es una labor fuerte, pero fíjese, aquí es donde me apoyo, o lo que dije antes, me estoy apoyando ahora en él. Cuando un perro es bueno para Agustín, seguro que para otro juez especialista también va a ser bueno. Podemos hablar de un puesto más, un puesto menos, porque hay criterios también personales dentro de los jueces, porque son personas. Pero cuando un juez dice que este perro es excelente, si es un juez especialista, seguro que cuando vas allí también lo es. Entonces, si nos apoyamos en eso y nuestros perros juzgan lo que son especialistas verdaderos de la raza, difícilmente vamos a tener un fracaso rotundo. Es decir, no se le puede llamar fracaso porque un perro quede tercero, cuarto o quinto, o depende de los que haya en el ring, en qué puesto puede quedar. Es posible que si hay 40 perros, yo prefiero quedar el 20, que si hay 5 perros, quedas el tercero. Es evidente. Claro. Y cuando hablamos de los perros de raza, y cuando son originarios de una zona, de un país, y hablamos ahora, por ejemplo, del pastor alemán, normalmente los campeones a nivel mundial suelen ser alemanes, suelen ser criadores alemanes. A ver, hay dos mundos paralelos. Están lo que son las exposiciones internacionales, que participan en ellas, participan pues todas las razas de perros, y luego están las exposiciones monográficas mundial. Que son eso, de una raza solo. ¿Qué pasa? En Alemania, por ejemplo, que es la madre de la raza, aquello ellos lo tienen muy bien controlado, lo tienen todo muy bien edificado, de forma de que el calor no se les salga. Yo digo, cuando digo el calor, digo que los buenos ejemplares no salgan de Alemania. Entonces, tú si quieres ser algo en el mundo del perro, en esa raza concreta, tienes que ir allí. Y la mejor forma es tener una buena hembra y a cubrir con un buen macho. Es la única. Pero surgen criadores que no son... Surgen criadores que no son alemanes, y quedan campeones en esas monográficas. En Alemania es muy difícil. Aquellos diríamos que es casi un coto cerrado. Yo hablo por experiencia y... Porque incluso me imagino que los que no son alemanes lo veo más difícil para acceder a esos perros, ¿no? Sí, a ver, cada día también se ha abierto un poco más el abanico, y ya ha habido perros, por ejemplo, incluso españoles, nacidos y criados en España, que han hecho outlets en Alemania, pero esos son contaditos, muy contaditos. Perros, por ejemplo, franceses también, y perros italianos, algunos holandés, pero ya poco más. Es decir, ellos lo tienen todo muy bien controlado y, por ejemplo, el club, entre comillas, no le permite a un señor que tenga un perro de estos punteros, estoy hablando de los 8 o 10 primeros de esa posición de cría en Alemania, diríamos que recomienda, entre comillas, que no salga del país hasta que no tiene 7 o 8 años, cuando ya ha dejado hijos que posiblemente sean mejor que el padre. ¿Y con el presa canario pasa lo mismo o aquí somos más papistas que el Papa? Y... Lo mismo. Es decir, yo tengo una anécdota del año pasado, que fue una fecha que fue el centenario de la canina central. Y bueno, el perro que ganó aquí la monográfica, que no la jugué yo, luego fue campeón del club. Una serie de concursos y competiciones en que el perro tiene que pasar. Uh-huh. Concursos incluso de pueblo, juzgado por jueces no especialistas, pero por jueces de concurso. El perro fue campeón del club. Luego fue a la exposición del centenario a Madrid, que la juzgué yo. Volvió a ganar. Luego lo juzgó un all-rounder. Fue mejor ejemplar de razas españolas. Fue a la Mundial de París. Y volvió a ganar la raza. Es decir, y lo jugó un extranjero. Es lo que decía antes Pepe Velá. Un perro que es excelente en la cuna, en Alemania, sale y va a ser excelente. Si no segundo, tercero o cuarto, pero está ahí. Y concretamente este animal pasó la monográfica, campeón del club, ganó la exposición del centenario, la latina también, que fue una exposición paralela en Madrid. Yo jugué las dos, un día jugué los machos y otro las hembras.
y luego fue a la Mundial de París, que fue cuando el perro ya definitivamente comunicaron que estaba oficialmente en la FCI. Ganó también la raza ahí, cuando había perros que venían de Alemania, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, creo que había algunos. Y bueno, y fue el primer CACIP, que es el certificado para el campeonato internacional, que se otorgó a la raza, la tiene ese perro, que es un guanche, un perro de La Palma. O sea que, entonces, siempre más o menos... Lo que comentamos, un perro es bueno, lo juzgue quien lo juzgue. Sí, pero que bueno, que normalmente salen más de donde está la raza. Cierto, también es un poco criticable a veces que, bueno, nosotros cuando vamos, los especialistas canarios, cuando vamos a la península y van los perros canarios a competir, es lo que decía Pepe, es decir, aquí se están quedando con lo mejorcito, tratan de que no salga, y cuando sale un perro de eso a competir, sea en Madrid, sea en Alicante o en Asturias, donde sea, el perro se nota. Y entonces, si los jueces son especialistas, le van a dar la calificación que tiene, y entonces nos pueden criticar, hombre, es que los jueces canarios siempre le dan los premios a los perros canarios, oye. Pero no solamente los canarios, los jueces, los all-rounders también, y los jueces extranjeros también. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando del mundo del perro, del mundo de la cría, el mundo, bueno, del mejor amigo del hombre. Hacemos la pausa, volvemos de inmediato. Se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica, Staminal. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica, Staminal, le puede ahorrar de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria, ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consiga el ahorrador de electricidad Staminal llamando al 902-106-171. Staminal, alta tecnología de ahorro. Ahorrador de energía eléctrica Staminal Interworks es la solución a la crisis económica y a sus gastos abusivos de energía. Ahorre hasta un 35% de su factura de electricidad, de su negocio o industria, sea cual sea su dimensión comercial. Tenemos un ahorrador Staminal Interworks que se adapta a sus necesidades. Pídanos presupuesto sin compromiso al 902-106-171. ¿Por qué rechazar la solución a su crisis económica? Ahorrador de energía eléctrica Staminal Interworks le propone reducir hasta el 35% de su factura de electricidad. Llegamos al último tiempo del enfoque y estamos hablando, como decíamos antes de la pausa, del mundo animal, del mundo del perro. Ahora me van a permitir recordar un poco, y que un poco nos sirve el cierre de este mundo. Hace unos cuantos años, yo creo que casi como unos 11 años, hacíamos un programa aquí en esta casa que se llamaba Mi Mejor Amigo. El mundo del perro estuvo ahí durante muchísimo tiempo, yo creo que fue como un año, cerca de 2 años estuvimos con este programa y estaba copresentado, aparte de mi persona, por José Peláez y Agustín López Melo. Bueno, un poco, ¿cómo fue aquella experiencia, José? ¿Cómo te sentiste tú primero como presentador? Porque además fuimos llevando mucha gente y muchos invitados. ¿Cómo te sentiste tú en aquella...? Yo creo que fue una buena experiencia. No sé si Agustín comparte la opinión. Y bueno, era curioso que ibas en cualquier sitio y te decían, ah, pues usted lo vio anoche en televisión. Hombre, pues usted también lo vi y tal. Y nada, no, me gustó lo que dijo. No, pero tenía que haber dicho tal cosa. Yo creo que fue una experiencia bonita. Uh-huh. Y aparte de que, lógicamente, cuando venimos aquí nos sentimos como en casa. Eso es creo importante. Que... Eso me hace sentir bien a mí. ¿Cómo fue aquella experiencia? Pasamos muy buenos ratos, muy buenos ratos. Tuvieron invitados aquí que... Sí, sí, además eso. Traíamos gente y tocamos todos los temas. Sí, sí, de diferentes razas, desde el podenco hasta los perros de compañía. Incluso además que teníamos perros en el plató. Bueno, ahí tuvimos también a este amigo, ¿cómo se llama? El pastor alemán este tuyo que fue campeón, el macho que lo tuvimos aquí, ¿cómo se llamaba? Jack.
El Jack, tuvimos el Jack aquí, tuvimos Podenco, tuvimos... algún presa. Algún presa también tuvimos, y no sé si algún Romaglia, ya no sé si llegó hasta ahí la historia, pero bueno, teníamos perro en aquel decorado, que era un jardín, y más incluso alguna anécdota nos pasó cómica de algún... Eso no se vio, bueno, se llegó a ver en las tomas falsas de algún accidente que nos pasó con alguna maceta. Con alguna maceta, sí, que se nos cayó en aquel jardín, con la presidenta de la Sociedad de Animales, de la Protectora, con María Rosa, y bueno, aquello fue también un poco gracioso. Lo cortamos, efectivamente no se vio en aquel momento, pero yo creo que... Fue simpático. Fue, y además recuerdo de mucha gente, y recuerdo a este amigo, este veterinario que tocaba la psicología del perro, que en aquel tiempo... Era Alberto, ¿cómo se llama? Alberto... No, Enrique. Enrique. Enrique Rodríguez. Quique, sí. Sí, no, Grau Bassa. Pero Quique estaba en la facultad, ¿no? Sí. Y esa facultad no, pero sí. Era Alberto que tocaba mucho la psicología del perro. Alberto Delgado. Sí, correcto. Exactamente. Sí. Y todos aquellos temas que en aquel tiempo sonaban como rarísimos, ¿no? La psicología del perro. Un perro se... Tenías que tocarle la psicología y lo tratabas de depresión y cosas de estas, que en aquel tiempo era como muy innovador, ¿no? Ya hoy ya... Si hoy te hablan del clicker, dices tú, ¿cómo? Que el perro tiene que hacer una cosa cuando haces un clicker. Es un aparatito que es como una ranita, ¿eh? Y el perro tiene que pensar que para conseguir lo que tú tienes, tiene que hacer algo. Entonces, por ejemplo, la perra esta, la Doberman, ella me ve con la pelota en la mano y el clicker. Se queda mirando para ahí, no me la da, y entonces mira así... A ver dónde hay un cuadradito o una alfombra, que ya sabe que tiene que ir a la alfombra, tocarla con las patas delanteras, mirar para mí, entonces y clic y premio. Entonces, son las órdenes, entonces son por el tema de la psicología, ¿no? El perro ahora se adiestra en positivo, nada de depresiones, ni collares eléctricos, ni cosas raras, y con cariño, y con juego, y con premios. Aprenden con una facilidad tremenda. Tremenda. El que no haya un programa de estos de televisión, eso parece que no, pero el mundo, sobre todo el mundo de la cría, el mundo del criador, eso debería estar, ¿no? Ya no lo digo por nuestra casa, sino porque un poco también a la gente la familiariza con ese mundo, ¿no? Sí, y hay que tener en cuenta de que, al margen que estamos hablando mucho aquí de la exposición, luego está, como dije yo al principio, el perro de compañía. Ese también tiene su lugar y es muy efectivo ver como personas mayores pues tienen su mascota, que además la cuidan de una forma extraordinaria. Antes estaba Agustín hablando del tema de la peluquería, pero claro... Cuando vamos a una exposición y vemos en esos módulos donde están los peluqueros haciéndole verdaderas maravillas en los pelos de los perros, no podemos permitir que nadie los toque. Eso es igual que cuando vamos al teatro, nosotros a los artistas los vemos en el escenario, no podemos entrar en el camerino cuando se están arreglando, ¿no? Pues una cosa similar, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues claro, es algo que la gente, por ejemplo, yo pienso que los que tienen su mascotita en casa y tal, pues eso no les, diríamos que no les atrae, es un mundo totalmente diferente. Pero sí es verdad que hay mucha gente que se dedica a la competición, que está por mejorar las razas, que está por, pues bueno, porque se difunda que el perro está al servicio del hombre. Y un programa de televisión sería un buen tema tenerlo, y pues bueno, donde tuviesen cabida o tuviésemos cabida todos. Claro. Es decir, los que son... amantes de los perros y los que no lo son, que sí, también, sí, también tienen porque, el respeto. En aquel tiempo, cuando sacamos el programa, teníamos también el mundo de la mascota, es decir, no solamente estaba el mundo de la competición, en este caso que tenía como presentadores a Agustín y a José Peláez, Agustín López Melo, sino que después tenía un apartado que llevaba la amiga Maripaz y Lola, que se dedicaba al mundo de la mascota, iban recorriendo las islas buscando esas mascotas, que eran principalmente perros, lógicamente, pero eran perritos de compañía y que hacían cuatro boberías. O sea que nosotros no era un programa solamente para el mundo de la competición, sino que englobaba a todos los perros, que es decir, los de compañía como los de competición, que yo un poco, en el fondo, era lo que se buscaba, ¿no? Sí, tenemos que una experiencia que es reciente, ha sido ahora en el mes de noviembre, en el Parque Santa Catalina, se hizo lo que se llama un Día de Perros,
más bien fueron dos, pero la verdad es que fue un éxito rotundo. Cantidad de personas que pasaron, desfilaron allí con sus mascotas, que si, muchos de ellos ni pedigrí tenían. Pero bueno, es que un perro para que sea bueno no necesita tener pedigrí o no tenerlo. Claro. Es decir, para ser compañía no necesita tener unos papeles. El perro ya por naturaleza ya asiste a esa persona. Pero yo creo que pasaron más de 25.000 personas por el Parque de Santa Catalina. Sí, 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 fue un éxito. Y fue un éxito total y rotundo. Ni siquiera una exposición de carácter internacional la hemos tenido nunca con esa asistencia de público. Creo que es una cosa para recapacitar, ver dónde está la raíz y bueno, y trabajar sobre ella. Yo creo que el mundo del perro se lo merece. Y ya le digo, hay mucha gente que el perro le está haciendo bien en sus vidas, personas que se han quedado solas, y si no fuera por esos animalitos, pues tendrían su vida mucho más, diríamos, opaca que teniendo, claro, su mascota. Y además, decía algo, José, sobre el tema del pedigrí. O sea, esos perros, los perros ratoneros de toda la vida, los perros estos que ves tú que son más listos que ninguno, que son los que hay que verlos con sus dueños, que nada más que les falta hablar, porque no hay que tener un pedigrí para ser un perro de compañía. Claro, pero es que así, por ahí arrancan las razas. Por ejemplo, en Canarias, yo no creo que haya ninguna región española que tenga tantas razas como las Islas Canarias. Tenemos el dogo canario, presa canario, el majorero, el garafiano, el lobito herreño, el ratonero, que están trabajando con él, el ratón de la Palma, ¿sí? Por tu nombre al ratonero, entré con esto. Y sí, que oye, tú no tenías ratonero. Pero es que todos los cazadores tienen ratoneros y existe ese perro. Lo único es que tienen que sentarse, cuatro o cinco amantes de ese animal, y empezar a seleccionar y criar, pero lo están haciendo. Uh-huh. Lo están haciendo. Y bueno, como está el bodeguero andaluz, como está el rat valenciano, que son ratoneros también, de similares características, pero no iguales. Este ratonero es diferente. El ratonero canario hay que ponerlo aparte. Se nos ha acabado el tiempo, podríamos estar hablando muchísimo tiempo con los dos. Bueno, de todas formas, la idea queda ahí, esa idea de volver a tener ese programa del mundo del perro, que yo creo que marcó una época, y aunque hace 11 años, que fue la última vez que lo hicimos, pero bueno, ahí quedó en la historia y nunca se puede descartar que algún día se vuelva con eso. Y además, lógicamente tendría los dos presentadores oficiales, porque además yo disfruté con ellos y aprendí muchísimo sobre el mundo del perro, que es lo importante en esta casa, que es el conseguir la máxima información para ustedes. Se nos ha acabado el tiempo, José Peláez, gracias por estar aquí. Gracias a ti por estar aquí contigo, siempre es un placer. Y para mí también, y sobre todo porque nos enteramos muchísimas cosas con José. Agustín López Melo, lo mismo, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Ya te estábamos extrañando no, sí, tenerte en los últimos tiempos. Y bueno, pues eso. Cuando quieran, eso. Y que sigas disfrutando con esa Doberman que tenemos ahí fuera, que de verdad que hay que verla, lo bien educada que está. No hemos escuchado ni un solo quejido ni ladrido, con lo cual ya dice mucho en favor de la perra y del dueño. Gracias, Agustín. A ti. Señores, se nos ha acabado el programa. Gracias por estar ahí. Hoy hemos pasado un buen rato. Hemos hablado del mejor amigo del hombre. Y yo, vamos, no soy quien y ni lo voy a rebatir, porque ahí lo ha demostrado a través de todos esos años. Por parte nuestra, darles las gracias por estar ahí como siempre, y les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.